¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Estamos transmitiendo aquí para la Dirección General del Deporte Universitario. Mi compañero Enrique González Mejía, coach de ofensiva de Pumas CU, y un servidor Armando López, que vamos a tratar de ofrecerles una breve recordatorio de cómo ha sido la vida de los Pumas de Ciudad Universitaria, cuándo se generaron, cómo se estructuraron, cómo se formaron, y nos vamos a ir alternando los episodios para que tengan conocimiento de estos. Reciban un saludo de mi compañero Enrique González. Doctor, adelante, por favor. Buenas noches a todos, buenas noches. Otra vez por aquí comentando con ustedes esto que apasiona, que es el fútbol americano de la universidad. Extenso, maravilloso y apasionante. Y bueno, vamos a tratar de, como dice el coach Armando, hacer un resumen porque si nos ponemos a dar una historia completa, no terminamos el día de hoy. Entonces, pues adelante, mi coach. Muchas gracias, Es todo. coach. Estamos aquí listos para trabajar y vamos a compartir aquí parte de lo que nosotros tenemos. Nosotros iniciamos en 1927 la historia de estos sensacionales Pumas, nuestros Pumas de aquí de la UNAM. 1927 marca el año en el cual arrancan los proyectos sin que sea una situación verdaderamente formal. Tenemos un grupo de estudiantes y los hermanos Alejandro y Leopoldo Noriega iniciaron a formar un equipo con los colores azul y oro, copiando a la Universidad de Notre Dame. Sin la colaboración de la institución, e impulsados por otros estudiantes que regresaban de Estados Unidos de algún posgrado, tenían ellos la inquietud de que conocieron el deporte en los Estados Unidos, las personas que tuvieron la oportunidad de asistir a estudiar a los Estados Unidos, y que cuando regresaban a México, bueno, pues venían muy entusiasmados con la idea de que habían podido observar el deporte del fútbol americano a través de sus escuelas donde estudiaban un posgrado, y de alguna manera quisieron implantarlo aquí en México, en esta nuestra universidad. En ese año, el periodista norteamericano Arthur Constantine consiguió un patrocinio de Harry Ford Sinclair, que tenía una empresa petrolera, y tuvo a bien conseguir que él pudiera traer entrenadores de Estados Unidos, con todo pagado para poder entrenar a los entonces llamados Osos de la Universidad Nacional. En 1929, el equipo tuvo un partido de exhibición ante Mississippi College, contando con la presencia del presidente de la República en aquel entonces, Emilio Portes Gil, en el Parque Venustiano Carranza. No obstante perder el equipo, inició a ser popular, llamándole toda la comunidad la Horda Dorada. En 1930, Arthur Constantine organizó el primer campeonato formal, en el cual no participó la UNAM hasta 1931, ya con el apoyo institucional. La Horda Dorada en aquel entonces representó a la universidad, iniciando una tradición y una leyenda que perdura hasta estos días y el momento. En 1933, Reginald Rudd entrenó y llevó al equipo a su primer logro, siendo campeones esa temporada, e inició un dominio de 12 años consecutivos. Ok, estos fueron los entrenadores que a partir de 1927 llevaron el equipo hasta 1945, que es la parte que a mí me toca ofrecerles en este instante. En 1934, el entrenador fue Converse Kid Cooler. Aunque están en las estadísticas un poquito fuera de información. En 1935, el head coach fue Millard Howell. 1936 y 1937, el coach Charlie Bemar. En 1938, Gonzalo Flores. 39 y 40, Ernesto Navas. 41, Bernard Hovan. En 1942, Roberto Méndez, 43, 44 y 45,
volvió a repetir Bernard Hogan. En un instante les ofreceré más información acerca de los entrenadores para que tengan más información. De 1941 a 1945, Bernard A. Hogan fue el coach de la universidad, pero en 1942 tuvo problemas para viajar, ya que su país estaba inmerso en la Segunda Guerra Mundial. Ese año, un exjugador de nombre Roberto Méndez toma de manera interina al equipo y lo lleva a conseguir el 10º campeonato para la Horda Dorada. Como ustedes sabrán, Roberto el Tapatío Méndez entró como asistente auxiliar en un momento dado al coach Bernard Hogan por los problemas que tenía los Estados Unidos de estar en un problema bélico. Para 1943, Hogan regresó y anunció su retiro en el 45. Ese año cayó a manos del IPN y fue ahí donde se gestó el inicio del juego más esperado del año, el Clásico. Estos son los resultados de los juegos desde 1936 hasta 1945, que conforman los 12 primeros clásicos entre la universidad y nuestro acérrimo rival de la historia, que es el Politécnico. Teniendo dentro de los 12, 4 derrotas y 8 victorias, enmarcando con esto el periodo importante que tuvo en sus arranques para la universidad. La Biblioteca Central de la UNAM, una de las obras del muralismo mexicano y patrimonio cultural de la humanidad, muestra en su muro poniente a un jugador de fútbol americano de los Pumas. Ustedes pueden observar en la parte inferior del lado derecho del edificio de la Biblioteca Central la figura ahí encerrada en un círculo de la presencia del fútbol americano de la universidad a través de la imagen de un jugador que está plasmado y que es patrimonio de la humanidad, este mural. Ok. Hasta ahí me voy a quedar. La siguiente participación es de mi compañero Enrique González. Vas, Quique. Enrique, vas. Estoy listo, nada más déjame compartir. Sí. Deja compartir. Ahora sí. Listo. Listo. Ok. Vamos a seguir en esto, en este tenor, y vamos a seguir en lo que es la situación de los juegos de los años de 1946 a 49. En 1946, dado que ya es insuficiente el Estadio Nacional, y dado que está ya inaugurado el Estadio de Ciudad de los Deportes, en ese año se empieza a jugar ahí el fútbol americano, y en ese año se obtiene el campeonato por parte de la universidad, el campeonato que se continúa en 1947, en donde la universidad, siendo un equipo muy muy fuerte, es bicampeón. Entonces esta fortaleza del equipo hace que para 1948, y dado que en ese año se empieza a implementar lo que es la elegibilidad de 5 años para los jugadores que jueguen Liga Mayor, hay una discordancia con la Liga, y entonces la universidad no juega en 1948, y solo hace juegos de exhibición. Para 1949 regresa, desgraciadamente pierde con Politécnico y no llega a la final, y en ese año el campeón es Mexico City College, los Aztecas de Mexico City College, ¿ok? Para 1950, en el acomodo que está trabajando, en el que ya está trabajando el coach Roberto Méndez, en ese acomodo pues se tiene una mala temporada, pero para 1951 y 52,
Se vuelve a obtener otra vez el bicampeonato. En 1952 es de gran memoria para los universitarios porque se inaugura el Estadio Olímpico Universitario con un juego apoteótico, en un juego en el que el jugador de la universidad, en última instancia, en última ya casi terminando el juego, logra anotar y remonta el marcador, y entonces la universidad logra el bicampeonato. Para 1953, igual no se juega en la liga, pues también no se llega a un acuerdo con la liga, no se juega, y entonces se van a una gira por Estados Unidos, una gira que es exitosa por allá, juegan con equipos fuertes, y la universidad obtiene muy buenos resultados. En 1954 regresan, es una temporada muy corta de 4 juegos, y en donde no se tiene la fortuna, y ahí en ese año el campeón es Politécnico. En 1955 se tiene una mala temporada, igual, pero en 1956 y 57 regresa el Coach Méndez a ser bicampeón a los Pumas, un equipo también muy, muy fuerte, y tan fuerte que los equipos, la liga decide que se trate de dividir a este equipo, cosa que la universidad no acepta, y entonces no juega, no participa, y se va a participar a otra vez en giras hacia Estados Unidos. En 1959 regresa y pues nuevamente es campeón. Eso nos señala la fortaleza que en esos años tenía el equipo, ¿no? Para 60, pues como todo equipo tiene ciertos acomodos, y bueno, pues no se tiene una gran temporada, pero en 1961 regresa a ser campeón el Coach Méndez nuevamente. Para 1962 y 1964 se tienen unas temporadas muy malas, se tienen temporadas perdedoras, lo cual hace que en 1964 el coach Tapatío se retire de la universidad. El lugar en 1965 es tomado por otro legendario entrenador de la universidad, como es el coach Manuel Neri, regresando a tener una temporada ganadora, y en 1966 y 67 el coach Neri y con sus Pumas, sus nuevos o renovados Pumas, es bicampeón, gana el campeonato en esos 2 años, y bueno, pues nuevamente la jetatura de la universidad se hace presente en la liga. Okay. En 1968 todo es sabido que tenemos un problema muy fuerte en el país. No se desarrolla una temporada como tal. Entonces ellos, la universidad, el equipo nada más hace juegos de exhibición aquí nacionales y bueno, pues, para mantener a los muchachos ocupados, ¿no? En 1969, igual. Al regresar, pues los equipos nuevamente solicitan que el equipo de universidad sea dividido para pues nivelar la competencia que se tenía, puesto que, repetimos, la universidad era muy fuerte en esos tiempos, y bueno, pues tratan de dividirlos en 69, cosa que no llega a ser realizado, y entonces nuevamente no juegan y se van a participar en varias giras a Estados Unidos, ¿no? Para 1970, dado las presiones y todo lo que, y tratar de que se nivele el fútbol en México, se dividen los Pumas y se dividen en tres equipos que tienen unas temporadas buenas, que tienen una historia, tienen un lugar en la historia del fútbol de la universidad, que son los Cóndores, las Águilas Reales y los Guerreros Aztecas. La fortaleza de los Pumas que se tenía, se continúa con los jugadores que se van en su mayoría a Cóndores, y ahí son
nuevamente campeones, en este caso ya los Cóndores con el coach Neri, y Águilas Reales y Guerreros, pues son equipos nuevos, son equipos de expansión que también les tratan de obtener un lugar en la liga, ¿no? Para el 71 y 72 llegan a las semifinales, pero no llegan a la final, y el TEC en este caso se hace bicampeón en este año. En 1973 Águilas Reales juega la final contra Águilas Blancas, el equipo va creciendo y bueno, pues en este año llega a la final perdiéndola por 21-19 en un juego muy muy apretado, en estadios totalmente llenos, abarrotados, en estadios en los que no cabe ni un alma para ir a ver a los juegos de la universidad. En 74 cuando Cóndores regresa a la semifinal, no la gana, y bueno, pues no hay nada. En 75 es un mal año para la universidad, no, ninguno de los equipos logra la calificación, y bueno, pues pasamos de desapercibidos en 1975. En 1976 hay renovación de los staffs, en donde sale el coach Neri y entra el coach Mirabete, entra el coach Hilario Canseco, entra el coach Paz también en esta situación a trabajar, ¿no? Con los equipos de Cóndores, Guerreros, Aztecas y de Águilas Reales. En este acomodo, pues el fútbol igualmente toma un cauce diferente, empieza a trabajar para que en 1977 nuevamente los Cóndores lleguen a la semifinal. En 1978 y 79 los Cóndores son bicampeones. Son bicampeones, tienen unos equipos fuertes, tienen unos equipos ya muy competitivos, y bueno, pues llegan a campeón. No quiero ahondar mucho en esto porque el coach Armando tiene toda la información de los Cóndores, nos los hará saber al rato. Él es jugador y entrenador de ese equipo, y entonces pues ahí tiene esa situación. En 1988 Cóndores obtiene su tricampeonato. Y en ese año son creados a la par de los tres equipos que había, los Huracanes de la ENEP Aragón y los Osos de la ENEP Acatlán. En unas condiciones pues muy adversas, son equipos que trabajan, son equipos que tratan de luchar, de sobrevivir, de ir hacia adelante y de poner en alto el nombre de la universidad. En este caso, pues yo tengo cierto arraigo con ellos. Yo jugué en Guerreros Aztecas, pero también coaché muchos años a los Huracanes y hice el trabajo que se realizaba en esos equipos. En 1981, las Águilas Reales pierden nuevamente contra Águilas Blancas la final. El equipo está sólido, el equipo es muy fuerte y el equipo llega a la final, pero desgraciadamente no llega, ¿no? En 1982, Guerreros y Osos pierden las semifinales, Cóndores pierde Cóndores pierde la final contra Águilas Blancas, y los Huracanes en una doble final Politécnico Universidad pierden contra la Ola Verde en la conferencia nacional, en la conferencia de ascenso. Entonces, les digo, ellos tratan de sobresalir y hacen un trabajo bueno. En 1983, los Osos ganan la Liga Nacional y los Cóndores obtienen un tetracampeonato. Que bueno empiezan el ascenso, y ahí en ese año empiezan a ganar. Y bueno, obtienen un tetracampeonato que va hasta el año de 1986. En 87, un equipo de Osos, comandado por el coach Alonso, fuerte, muy, muy
cuajado, muy compenetrado en lo que es la ideología de la universidad, logra ser campeón. Y es la primera vez que un equipo fuera del campus de CU es campeón. En 88, otra vez Cóndores llega a la final, desafortunadamente la pierde, y en 89 pierde la semifinal. Entonces son años de trabajo, son años en los que se trabaja duro en la universidad. Para 1990 y 91, Cóndores nuevamente regresa a ser bicampeón. El fútbol en la universidad está ya muy abierto. Los equipos que normalmente ya son los cinco equipos que representan a la universidad están trabajando, y bueno, pues ahí llegamos. En 1992 no se logra calificar a semifinales, y también es un año duro en el que se trabaja. Posteriormente, en el 93, los Cóndores llegan y pierden la semifinal. ¿Ok? En 1994 hay un cambio de staff en los Cóndores y en las Águilas Reales, y bueno, sale el coach Mirabete, entre el coach Alonso, y en Águilas Reales sale Corrocha y entra el coach Coyote. Uh-huh. En 1995 nuevamente Cóndores llega a la final, desafortunadamente no la gana, y bueno, pues llega pero en la Liga Nacional Guerreros Aztecas, que había descendido, nuevamente la gana y gana su pase para subir nuevamente a la conferencia metropolitana, a la conferencia grande del fútbol. En 1997, Guerreros Aztecas pierde la final de la conferencia de ascenso nuevamente ante el TEC Estado de México. ¿Okay? Ante el TEC Toluca, perdón, TEC Toluca. ¿Okay? Esto es un recorrido rápido de estos años, de cómo fue creándose equipos, cómo fueron creciendo, cómo fueron trabajando, cómo fuimos hacia adelante, y cómo obtuvimos varios triunfos contundentes, varios triunfos a veces sorpresivos, a veces no esperados, pero en todas las temporadas que se jugaba, siempre la universidad era un equipo, todos los equipos de universidad eran equipos que estaban como protagonistas del fútbol. ¿Okay? Aquí le voy a dejar en 1997 para que el coach Armando continúe con los siguientes años. ¿Sí? Gracias, coach. Ok, estamos hablando de que los Pumas no participaron en Liga Mayor en 1969 porque tuvieron una temporada de juegos internacionales aquí en México contra equipos norteamericanos que venían a visitarnos, y otros contra el equipo de los Pieles Rojas de Acción Deportiva, dado que en 1968 por el movimiento estudiantil no se tuvo temporada. En 1970 se divide en tres equipos, que son las Águilas Reales, los Guerreros Aztecas y los Cóndores. Los Cóndores quedan campeones en 1970, dirigidos por el coach Manuel Neri y asistido por el coach Alfonso García. Aquí quiero ofrecerles una información, que el 29 de noviembre de 1952 se celebró el clásico entre los Pumas de la UNAM y los Burros Blancos del Instituto Politécnico Nacional, ganando los Pumas en la carrera al final por parte de Juan Romero, 20-19, en el Estadio Olímpico Universitario, que fue la final de la temporada de 1952, y con un récord de asistencia de 90,000 personas en el Estadio Olímpico. El día 12 de diciembre de 1970, vuelve a haber otro clásico, y juegan los Burros Blancos contra los Pumas de la UNAM, ganando a los Pumas de la UNAM, 24-13, en el Estadio Azteca, en un clásico poliuniversidad, el número 43, con un récord de asistencia a un evento deportivo en México, amateur,
de 120 mil personas. Ok. Yo les voy a platicar del equipo de los Cóndores, el cual tuve la fortuna de formar parte como jugador y posteriormente como entrenador. Las temporadas del 71 al 75, ya mencioné 70 que fueron campeones, fueron marcadas por la atención al reclutamiento y becas del Instituto Tecnológico Monterrey y la Universidad Autónoma de Nuevo León, teniendo en sus filas numerosos jugadores de Estados Unidos becados, representando a sus equipos. Sin embargo, en 1973 las Águilas Blancas fue campeón y en 1975 Pieles Rojas, derrotando a los equipos con todos los becados que tenían. Para 1976, a los Cóndores llega el coach Diego García Mirabete a dirigir y se iniciaba una nueva era con casco negro y una línea amarilla en el centro del casco y con un nuevo logo, nueva mentalidad y formas de trabajo. Se logra en 1976 una buena temporada. Para 1977, más cambios de cultura, pruebas atléticas para poder participar en la selección de jugadores, capacitación de entrenadores, asistiendo al campo del staff completo de la Universidad de Tennessee y logrando ser más competitivos. En 1978 se da el inicio de la mejor parte de la historia de los Cóndores. Muchas actividades mejoraron y se logró la ansiada meta de conquistar el segundo campeonato para la universidad, con una mejor generación de jugadores que mostrarían el camino para muchas generaciones y el arranque para un tricampeonato junto con 79 y 80. Tres campeonatos al hilo que fueron producto de una gran dedicación, esfuerzo y gran trabajo de unión de todos los participantes. En 1981-82, cuando los caminos cambian el rumbo, lo buscado nunca se encuentra y el éxito no aparece. En 1983, los ajustes y reconstrucción del equipo y nueva sangre inician la conquista de un tetracampeonato, con 32 juegos consecutivos sin conocer la derrota. Campeonatos en 84, 85 y 86. En 1987 se llega a la final y se pierde la conquista del quinto campeonato ante los Osos de la ENEP Acatlán. 1988 se llega a la final y se vuelve a perder ante las Águilas Blancas en la ciudad de Querétaro. En 1989 se queda en la semifinal ante el equipo de Poli Guinda y Blanco en un sensacional juego donde las ofensivas aéreas de ambos equipos hicieron un partido inolvidable. En 1990 y 1991 nuevamente se logran los campeonatos. En 1991 ante los Borregos del Tecnológico Monterrey. 1992, quizás el peor año de competencia con un récord perdedor. 1993, se marca nuevamente el retorno del equipo, quedando eliminado en semifinales en Monterrey ante los Borregos de Monterrey. En 1994, en su inicio, termina una de las más grandes historias del fútbol americano en México, la destitución del head coach Diego García Mirabete. En 1994, llega Arturo Alonso como head coach a darle continuidad a un gran legado y en 1995, en una final, es destituido. Para 1996 y 97, llega de head coach José Juan Sánchez, donde los resultados no fueron tampoco los esperados y se cierra uno de los ciclos más importantes del fútbol americano en la universidad. Para 1998 se inicia la reestructuración del fútbol americano en la UNAM y regresan los Pumas CU en campus Ciudad Universitaria y los Pumas Acatlán al norte de la ciudad. Temporada de ajustes y al final cambio de head coach. 1999 llega como head coach el coach Leopoldo Vázquez Mellado y en su primera temporada es eliminado en semifinales ante la UTLA.
Del 2000 hasta el 2003 se continúa tratando de recuperar el prestigio, buscando con esta nueva reestructuración, y viene un nuevo cambio de head coach con el coach Julio González en 2004, continuando la búsqueda de mejorar. En 2005 se vuelve a dar un nuevo cambio y el coach Gerardo Orellana es quien toma la batuta del equipo en una temporada sin respuesta y se vuelve a presentar un nuevo cambio. En 2006 llega nuevamente el coach Arturo Alonso como head coach y ofrece un repunte a los Pumas, cambiando nuevamente su nivel competitivo, y el cambio beneficia a la institución. 2007 el equipo va en ascenso y mejora en mucho la temporada, y se observa que mejorará el futuro de los Pumas. Le ofrezco nuevamente la palabra a mi compañero y va a continuar. Bien, hemos estado hablando de lo que es la Liga Mayor propiamente. Hemos estado hablando de lo que se llega a trabajar en Liga Mayor. Sin embargo, no quiero dejar al margen la fortaleza de la universidad en categorías inferiores, en categorías de la intermedia, en categorías de la juvenil, en donde equipos como ingeniería, leyes, medicina, arquitectura, hicieron una época también muy, muy grande las intermedias, eran unos equipos también poderosos, eran unos equipos ganadores en las intermedias, en las juveniles, las preparatorias, la mayoría de las preparatorias tenía equipo, la 1, la 2, la 5, la 8, la 6, tenían equipos también muy protagonistas en las diferentes ligas. Entonces, en el año de 2008, hay una división de la Liga UNEFA, y entonces se crean unas conferencias. En este caso, la Universidad Pumas compite en la conferencia del centro. Para ese año llega como head coach, hay cambio como head coach, y llega el Cor Rivera, que hace una época también muy grande en la época moderna de los Pumas, un entrenador emanado de las categorías inferiores, de las categorías infantiles, de las juveniles, llega y toma esto después de haber participado también como asistente en la categoría mayor, toma el mando de la universidad, y en el 2008 se llega a ser campeón en la conferencia del centro, jugando contra, no nada menos que contra Águilas Blancas, la final. Para el 2009 se pierde la final contra los Tigres de la Universidad de Nuevo León, que llegan a esta liga, y bueno, pues ahí tenemos un descalabro. Para el 2010 nuevamente se llega a una década en la que se tiene unos juegos, unas finales continuas entre la universidad y la Universidad de Nuevo León, en la que son unos juegos muy muy apretados, en las que el poderío de los equipos del norte se ve como en Tigres, y el crecimiento palpable de la universidad en el equipo se llega a notar. En el 2010 son campeones nuevamente los Pumas. En el 2011 y 2012 Nuevo León nos gana dos veces seguidas, y nosotros somos subcampeones en esos dos años, ¿verdad? Para llegar en el 2013 y en el 2014, nuevamente con nuevos bríos y con nueva fortaleza, llegar a ser bicampeones, ganándole a los Tigres de Nuevo León. En el 2015 y en el 2016, llegamos a perder con Nuevo León y somos subcampeones en este año. En el 2016 sale el coach Rivera y entra el coach Otto Becerril, también un muchacho, un joven entusiasta y un joven cerebral que,
que dirige a la universidad, al equipo de universidad. Y bueno, en ese año, pues nada más llegamos a estar en el subcampeonato para que en el 2017 se obtenga el campeonato, el último campeonato que tenemos hasta ahorita en la universidad. Y digo hasta ahorita porque posteriormente se ha estado trabajando para seguir en ese cauce, ¿no? En el 2018 se pierde la semifinal ante Burros Blancos, una dolorosa derrota. Y en el 2019 se vuelve a perder en casa la semifinal contra Águilas Blancas, siendo el equipo de Pumas Universidad el mejor equipo a la ofensiva y a la defensiva, llegándose en estos años a tener el récord de menos puntos anotados hacia una defensiva, hacer la mejor ofensiva, hacer contundente. Y bueno, pues para este año de 2020, como es sabido, pues todo mundo sabemos que con esta pandemia, con este problema de salud que tenemos, pues no tuvimos ese cambio en 2019, perdón, se me está pasando decir que hay un cambio también de head coach. Entra el coach Félix Buendía, él había dirigido a los Búfalos de Contaduría, que también hacen época en las ligas de la universidad, un excelente equipo, y él los dirige. Pero bueno, en el 2020 hay nuevamente un cambio, entra el coach José Luis Canales a dirigir ahora, actualmente es nuestro head coach y está dirigiendo al equipo. No se descansó. 2020 no estamos esperando que se levante la pandemia sentados en la casa. Está netamente trabajando el equipo, un equipo muy fuerte en el que se tiene cierto un logro muy muy significativo en una competencia atlética que se tiene con otros equipos, con el equipo de Monterrey, con el equipo de Nuevo León, con el equipo de la UVM, con Acatlán. Se tiene un significado importante en una competencia atlética en el que se demuestra que el equipo, los jugadores están trabajando de la mano del coach Canales, están muy metidos los jugadores y están trabajando arduamente para posteriormente continuar con la tradición de la universidad en todas las categorías, también en las categorías juveniles y las infantiles. Se tienen muchos triunfos arrolladores de la universidad, y la ideología, la mentalidad que está prevaleciendo ahorita a la mano del coach Canales es continuar con esos logros que se tienen en todas las categorías desde infantil, juvenil, intermedia y, por supuesto, Liga Mayor, regresar a los Pumas al lugar que les corresponde. ¿Okay? Bueno, pues esa es mi participación de esta noche. Y por último, quiero enseñarles lo que son los campeonatos de Pumas, como Pumas, el equipo como llamado como Pumas de Universidad, los que nombró el coach Armando, importantísimos que obtuvo los cóndores de la universidad. Y bueno, pues aquí le cedo la palabra al coach Armando para terminar esta plática que tuvimos. Gracias, coach. Yo quiero comentarles también que, por ejemplo, durante el periodo en cual los equipos de la universidad estuvieron divididos, se llevaron a cabo dentro de 1970 a 1997, 22 juegos entre las selecciones de la universidad y la selección de Politécnico, a la cual se le daba el nombre del clásico de selecciones, clásico del fútbol americano, en el cual pues hay un balance 50-50, 11 triunfos para el equipo de la universidad y 11 triunfos para el equipo de Politécnico en esos 27 años que duró los equipos con otros motes. Anteriormente, los clásicos de
los Pumas contra Politécnico, pues se llegaba a hacer el clásico contra el Poli Guinda, clásico contra el Poli Blanco, que eran solamente los equipos que tenía en tiempos anteriores o en la primera etapa, el equipo de Politécnico, el cual pues inicia a partir de 1936. Entonces empiezan a configurar los juegos de clásico contra, repito, contra nuestros más acérrimos rivales, que son la institución con más población también en el país, que es el Instituto Politécnico Nacional. Y en ese sentido es cuando nosotros les ofrecemos el nombre de clásicos. Es muy brillante para todo aquel jugador o aquel coach o aquel persona que está dentro del equipo, el vivir el fútbol americano de la universidad como algo que se lleva para toda la vida. Por eso el hashtag de nosotros, Pumas la Vida, es algo de lo más importante que siempre tratamos de llevar hacia adelante. Seguimos trabajando, seguimos haciendo que los jugadores adquieran un nivel importante de competencia para continuar con esa tradición que tenemos de que siempre nuestro equipo y nuestra universidad está en primeros planos, y no vamos a aflojar. Cualquier situación que tengamos la tenemos que resolver. Tenemos la capacidad, tenemos el head coach necesario para que nos dirija de alguna manera correcta, y el respaldo de cada uno de los entrenadores y la responsabilidad de cada uno de los jugadores van a hacer que nuestra universidad, en la primera oportunidad que tengamos, hagamos que brille nuevamente y tener un campeonato más para nuestra institución. Si no queda más algo, coach Enrique, si gustas despedirte, por favor. Sí, nada más hacer mención en cuanto a la tradición. Nosotros somos un equipo muy arraigado en las tradiciones. Nuestros símbolos son muy importantes. El himno, el estadio, el Goya, la figura del Puma, y sobre todo el vibrar al entrar al estadio por la puerta de Maratón, es algo que todos los equipos lo reconocen, tanto Politécnico como Universidad y otros equipos reconocen el vibrar, esa vibración que se siente al entrar al estadio. Coach, no me resta más que agradecer a todos aquellos que estuvieron acompañándonos, a los que nos mandaron saludos. Igualmente les mandamos saludos a todos los muchachos de universidad que en algún tiempo fueron jugadores importantes de la universidad, de todos los equipos, de mis equipos que yo he dirigido. Les envío a todos un saludo. Gracias, coach. Gracias. Un agradecimiento al director de la Dirección del Deporte Universitario, al licenciado Fernández Varela, al administrativo el Santiago Macotela, al head coach José Luis Canales y a todas las personas que tuvieron a bien acompañarnos en esta pequeña plática de una semblanza de lo que para nosotros es la historia y representa los Pumas de la universidad. A todos ustedes, muchas gracias y muy buenas noches. Buenas noches.